Feliz sábado, familia, y bienvenidos a nuestra experiencia de adoración en línea que le hemos llamado Caleo en Casa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, donde quiera que esté, por conectarse y participar de este servicio de adoración. Queremos recordarles que nos hemos estado reuniendo en persona en la Academia de Glendale y los invitamos a que se reúnan con nosotros en persona adentro del auditorio comenzando el 19 de junio. Estamos muy contentos de poder reunirnos adentro y los invitamos a que se registren de la misma manera que hemos estado haciendo para los servicios en persona afuera. También, si usted desea y puede ser un voluntario, los invitamos a que manden un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Estamos necesitados de personas que vengan y nos ayuden con todo este proceso que vamos a hacer dentro de la academia. Familia, muchas gracias por ser fieles con sus diezmos y con sus ofrendas. Gracias por seguir contribuyendo a los ministerios de esta iglesia local y también los de la iglesia global de todo el mundo. Los invitamos a que sigan dando a través de la dirección que aparece en pantalla y que esperamos que Dios los siga bendiciendo al ustedes ser fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Familia, en estos momentos los invitamos a que preparen sus corazones para el servicio de oración que tenemos en esta tarde. Welcome, family. What a blessing it is to be together once again to come and to worship and to pray and to praise our God. We're very thankful for the opportunity, and we're going to do something a little different this afternoon. We're going to be learning a new song, and to help us introduce it, Yared, why don't you share what the song is about? Okay, I'm going to read Psalms 34, 1 and 2, and it says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes it boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. Oh, taste and see that the Lord is good. Blesses the man who takes refuge in him. Amen, 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 family. Join us as we sing and as we praise and as we worship the name of our Father this afternoon. Let praise be a weapon. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. Tu nombre canto. Tu nombre canto alumbras toda oscuridad. Proclamaré con todo tu victoria, adoraré, te adoraré. We'll see you break down every wall, we'll watch the giants fall, the fear cannot survive. Toda
Our family, why don't you join us in this part as we sing and as we proclaim the freedom and the life that we have through Jesus Christ, our Savior, who died so that we can have this hope, so that we can have this confidence, family, to come before the throne of God and claim this victory. This is what living looks like. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida. Con los cielos en armonía. A ti adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida. Los cielos en armonía. A ti adoramos. We'll see. Church family, there will be some names that will come up on the screen, and we just would like for you to take a moment to pick maybe two or three names on this screen and take them into your heart and into your prayer, into your mind. Maybe even take them with you into the week and pray for them. So we're just going to take a second to put those names on the screen, and we will pray after that. Father, Lord, we come before you, God, claiming the promises, Lord, and your faithfulness, Lord, your goodness. Lord, we want to be strong in faith, Lord, so we ask that the Holy Spirit be poured into our homes, Lord, into our hearts, into our minds right now, Lord, that we may, Lord, abide in you, Lord, that your strength becomes our strength, Lord, that your faith, Lord, becomes our faith, God, and that we can continue trusting, Lord, trusting in our Maker and our Creator, Lord, and our Savior and our Father and in our friend, God. So we thank you, Lord. We thank you for being who you are. In your name we pray, amen. Let us sing, family. As your love is like radiant diamonds,
bursting inside us. We cannot contain. Your love will surely come find us like blazing wildfires, singing your name. God of mercy, sweet love of mine, I have surrendered to your design. May this offering stretch across the sky. Buenas tardes, familia, y feliz sábado. Vamos a comenzar este servicio con una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en esta tarde
porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Damos gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, aunque sea virtualmente, y estudiar tu palabra y aprender más de ti. Pedimos ahora que al abrir tu palabra tú nos unjas y que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que aprendamos y sepamos más de tu amor, de tu cariño para hacia cada uno de nosotros. Gracias por esto, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Durante las últimas semanas nos hemos estado enfocando en una serie que le hemos llamado La Oración Viviente. Y es una serie donde nos hemos enfocado en la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, esa oración que casi todo el mundo se la sabe de memoria. Y si no se la saben de memoria, por lo menos hay muchos que la han escuchado. Se escucha esa oración a veces en las películas, en la música. Es una oración famosa y durante estas últimas semanas hemos estado enfocado en esta oración. Estaremos concluyendo esta serie y para concluir vamos a leer el Padre Nuestro como lo hemos hecho en las últimas semanas. Vamos a leer todo, si no se lo saben de memoria, vamos a estar en Mateo capítulo 6 comenzando el versículo 9. Y ahí donde estén, con las personas que estén viendo, les invitamos a que lo digan junto con nosotros en esta tarde. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: Vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este sábado, hoy en este sermón, nos estaremos enfocando en este versículo 13. Y más que nada en la última parte de ese versículo, la cual dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta porción de la oración que acabamos de leer no está en todos los manuscritos de la Biblia, no está en todos los documentos antiguos que se usaron para traducir la Biblia que hoy en día vemos y leemos. Y es poco probable de que una oración judía en esos tiempos no concluyera con una doxología, con una conclusión a esa oración. Su ausencia de algunos de esos documentos antiguos quizás sea porque se asumía que esa frase se iba a decir no importara cuándo fuera, quién lo dijera y cómo se dijera. En general, es muy probable de que esa frase fuera una adición litúrgica realizada al principio de la iglesia primitiva para que concluyera esta oración. Pero cualquiera que sea el motivo, cualquiera que sea el caso, no podemos estar 100% seguros de qué es lo que en sí están en esos documentos antiguos y qué no. Sin embargo, sabemos que en esta doxología específica, en esta conclusión específica, es algo similar a lo que se le llama la doxología de David, que encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, que dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Esta frase es un final a una oración y es una conclusión que lleva significado, que trae poder, que lleva algo más de que sea una frase simple. Como ya venimos diciendo por un ratito, esta frase final es lo que se le llama una doxología.
una doxología, la definición de una doxología proviene de las palabras doxa, que significa gloria, y logos, que significa verbo o palabra. Entonces, poniendo esas dos palabras griegas juntas, la palabra doxología quiere decir una palabra de gloria. Ahora, la doxología en nuestros tiempos, la doxología que practicamos nosotros en estos días, es algo diferente a la doxología que se practicaba en ese entonces. Es diferente a la doxología que se escuchaba y que se decía y que se recitaba en ese entonces. La doxología en nuestro tiempo es algo que aparece en el boletín y lo hacemos. Yo me acuerdo llegar a la iglesia, vas entrando por las puertas, vas entrando hacia el santuario y están las diaconisas y las personas que están recibiendo a las visitas y a los miembros y te dan un boletín y tú lo recibes, entras al santuario, te sientas, lo abres y ves la lista de todo lo que se va a hacer en ese día, todos los elementos que van a ver en ese servicio de adoración, y en parte de esos elementos es la doxología. Y empieza el servicio, suben las personas a la plataforma, los que van a participar suben a la plataforma, se arrodillan y llega la doxología, llega la parte en el boletín donde dice la doxología y empieza ese himno que conocen todos, a Dios el Padre Celestial, ¿verdad? Se acaba el himno y se sigue con el programa. Pero no trae algo, no nos hace sentir algo, no lleva el significado que llevaba antes. Para nosotros, ahorita en estos momentos, solo es un elemento para marcar, es un elemento en el boletín, es un himno que cantamos solo por cantar. Pero la doxología en la Biblia es una fórmula corta que expresa alabanzas a Dios. Las doxologías generalmente contienen dos elementos. La primera es una alabanza a Dios y la segunda es una expresión de la grandeza y de la gloria de Dios. Y una de las principales funciones de la doxología es haber sido una conclusión de cánticos, de himnos, de salmos y de oraciones. Y es probable que se hiciera esto en grupo, que esta doxología se haya recitado en un grupo, algo corporal, algo en conjunto. La doxología en el Padre Nuestro era común en ese entonces para terminar una serie de oraciones o peticiones. La doxología que vemos en el Padre Nuestro era una doxología donde se usaba el Padre Nuestro como el modelo de la oración y se comenzaba de esa manera, y a la hora de hacer peticiones, se hacían peticiones y se hacían peticiones y se hacían peticiones, y luego después de que se hayan hecho todas las peticiones, entonces venía la doxología que encontramos en este Padre Nuestro para concluir, para cerrar la oración. La doxología en ese entonces significaba algo, llevaba un significado y un poder. Y si vemos bien, esta doxología comienza con la palabra ¿por qué? Porque tuyo es. Porque tuyo es. Comienza con el por qué para recordarnos que todo lo que hacemos, que todo lo que hemos pedido en esta oración se basa en el hecho de que el reino, el poder y la gloria le pertenecen a Dios. El por qué. Estas palabras están destinadas a recordarnos por qué es el que oramos. ¿Cuál es la razón por la que oramos? Lo hacemos porque el reino y el poder y la gloria son de Dios. Eso es lo que nos da la confianza de que nuestras oraciones están en buenas manos. De que nuestras oraciones están siendo escuchadas.
de que nuestras oraciones están sido contestadas. Esta doxología alaba a Dios, pero también es el fundamento de la oración. Podemos hacer esta oración solo porque el poder y la gloria y el reino le pertenece a Dios. Esta oración, esta doxología nos ayuda a vernos a nosotros de una manera diferente, en un estado diferente dentro de lo que es esta creación. Incluso cuando no tenemos ningún mérito para hacer esta oración, y a pesar de nuestras limitaciones humanas, no son el estándar por el cual se responde a la oración. En otras palabras, nosotros como humanos no tenemos méritos para pedir en oración solo por los méritos de Cristo Jesús. Y aún siendo esa la realidad, al tener esta doxología en esta oración, nos da la certeza, nos da la aseguranza de que podemos ir a Dios con esta oración y Él nos escucha. Porque nuestras oraciones son respondidas no por nuestros méritos, sino por los méritos y el valor de Cristo Jesús. Esta doxología nos recuerda que podemos orar con valentía porque el reino le pertenece a Dios. Nos recuerda quién es el Rey. Nos muestra que ese rey es más poderoso que todos los reyes, que todos los enemigos, que todas las cosas que quieran venir a atacarte. Ese rey es más poderoso que todo de eso. Y al orar y al ver esta doxología y ver que el reino le pertenece a Dios, nos afirma que Dios posee y preside sobre su reino y que todos los que están en su reino son cuidados por Dios. Dios es un Dios que salva y es un Dios que da como un rey. Y si realmente creemos que el reino es de Dios, no tenemos nada que temer. Porque en su reino, Dios tiene el poder y Él está en control. En su reino, no se trata de mi naturaleza egoísta, sino se trata de las prioridades de su reino, de lo que Dios quiere que se haga su voluntad. Esta doxología nos recuerda que estamos orando con valentía porque el poder y la gloria le pertenecen a Dios. El poder le pertenece al Padre. Dios posee no solo una porción del poder, Dios posee todo el poder. El poder le da a Dios la habilidad de mantener y sostener su reino. Y el poder le da la habilidad de cuidar y mantener a su gente, a su pueblo, a las personas que están en su reino. Y debido a que su reino y poder no tienen fin, nuestra alabanza debe ser incesante. Debe seguir y seguir y seguir. Esta doxología nos recuerda que hacemos esta oración con la seguridad debido a que la gloria es de Dios. La gloria le pertenece a Dios. Jesús dijo que nuestras oraciones deben de ir creciendo de algo chiquito a algo grande mientras oramos y proclamamos que toda la gloria le pertenece a Dios. Jesús enseñó a sus discípulos que el enfoque principal de la oración es que uno se arriesgue a la gloria suprema de Dios. En todos nuestros discursos a Dios, en todas nuestras peticiones a Dios, la alabanza debe tener una parte considerable, una parte principal en nuestra oración. Porque la alabanza nos recuerda que nuestro Dios es glorioso. Alcanzamos y alabamos a Dios y le damos gloria no porque Él lo necesite, porque Él ya es alabado por todos los ángeles en este mundo. Lo alabamos porque Él se lo merece y estamos llamados a reconocer esa gloria. En esta doxología se nos enseña también a terminar la oración con un amén. Jesucristo
enseñó a sus discípulos a concluir sus oraciones con un seguro amén, con un amén con certeza. Y esta palabra, que es muy conocida, este amén, proviene de una palabra hebrea que significa ser firme y ser seguro. Amén en la antigüedad se utilizaba para afirmar una declaración absoluta. Amén finalmente llegó a significar una verdad inmovible. Es una verdad tan grande que cuando decimos amén al final de nuestras oraciones, no solo decimos sea así, también decimos así es y así será. Es una certeza de que lo que hemos orado se va a concluir. Cuando cerramos nuestra oración con un amén, estamos expresando la esperanza basada en el conocimiento de que Dios, el Padre, al cual clamamos al comenzar esta oración, al cual dirigimos nuestras oraciones, es el mismo Dios al que pertenece el reino, el poder y la gloria para siempre. Entonces decimos amén a todo lo que sabemos que es verdad acerca de Dios. Amén a su reino eterno. Amén a su soberana voluntad. Amén a su pan de cada día. Amén a su gracia perdonadora. Amén a su poder libertador. La palabra amén no solo significa acuerdo y esperanza, sino también compromiso. Con la palabra amén estamos declarando nuestra esperanza, pero también declaramos nuestro compromiso. Cuando decimos amén, estamos tan seguros de esa verdad que nos comprometemos con esa verdad. Nos comprometemos con ese reino y con ese poder y con esa gloria. Cuando decimos amén para cerrar nuestra oración, no solo estamos afirmando nuestras peticiones, sino también estamos afirmando una realidad que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Es un compromiso y es un pacto con Dios por todo lo que hemos orado. Porque en esta oración del Padre Nuestro oramos que santificado sea el nombre de Dios. Y estamos comprometiéndonos a comportarnos de una manera que santifique y glorifique a Dios. También oramos que venga tu reino. Estamos comprometiéndonos a vivir de acuerdo con los valores de ese reino de Dios. También oramos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y estamos comprometiéndonos a colocar la voluntad de Dios sobre la nuestra. En esta oración también oramos de que se nos dé el pan nuestro de cada día. Nos estamos comprometiendo a confiar en un Dios que es nuestro sustento y al no tomar el sustento de otros. También oramos que se nos perdonen nuestras deudas también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y al hacer esto nos estamos comprometiendo a perdonar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden. En esta oración del Padre Nuestro también oramos que no nos deje caer en tentación. Y al hacer esto nos comprometemos a confesar nuestras debilidades y resistir la tentación con la ayuda de Dios. En esta oración del Padre Nuestro también oramos que nos libre del mal y nos comprometemos a vivir de acuerdo con la gloriosa libertad de ser hijos de Dios. Y por fin, al concluir este Padre Nuestro, esta oración del Padre Nuestro, concluimos con un firme amén y cerramos la oración con la esperanza de sea así, pero también de así será. En esta oración se nos pide que oremos por cosas que no podemos entender, que no podemos ver. La doxología en esta oración nos pide que pongamos nuestra fe en algo más grande que nosotros, algo que no podamos comprender incluso cuando no lo entendemos nosotros. Es hora, hermano, hermana, que nos dejemos sorprender por el reino de Dios. Es hora que nos dejemos asombrar por el poder de Dios.
Es hora de que nos dejemos asombrar por la gloria de Dios. Es nuestra oración que seamos personas que tengan una fe más allá de lo que podemos entender, de lo que podemos ver, y que esta oración que hacemos del Padre Nuestro sea una oración donde al concluir y decimos amén, lo decimos con la esperanza, con la certeza de que sea así y de que así será todo lo que hemos orado. Y esta es nuestra oración, que, de que ustedes se llenen de esta certeza en su vida al orar esta oración. Dios, en esta tarde te damos gracias porque tú nos das la certeza de que tú nos escuchas, de que tú nos oyes y que tú contestas nuestras oraciones. Ahora, al orar, siguiendo el guía del Padre Nuestro y viendo la doxología que concluye esta oración, pedimos con certeza, al decir este amén, que todo lo que hemos orado, todo lo que hemos pedido se va a cumplir, no por nuestros méritos, sino por los méritos tuyos, Cristo Jesús. Gracias por ser el Dios que nos escucha, que nos ama y que siempre está con nosotros. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Let us sing family and let us continue claiming the promises that Jesus gives us. Alone in my sorrow. Alone in my sorrow and dead in my sin. Lost without hope. Lost without hope with no place to begin. Your love made a way. Your love made a way and let mercy come in. When death was arrested and my life began. Ash was redeemed. Ash was redeemed, only beauty remained. Heart was given a name. My morning grew quiet, my feet rose to dance. When death was arrested and my life began. Oh, your grace so free washes over. From my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom you faithfully bore. You canceled my debt and you called me your friend. When death was arrested and my life began. And I
Para cada uno de ustedes, y esperamos verlos de nuevo conectados la semana que viene. Que Dios los bendiga.